Después, cuando usted
arrancó flores. Hoy que el Señor lo ha mandado traer ante su presencia. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera pregunta que nos hacemos cuando algún familiar nuestro fallece es la siguiente: ¿por qué tenemos que morir? ¿Acaso no le importamos a Dios? Si es así, entonces ¿por qué Dios permite nuestra muerte? La Sagrada Escritura no responde a nuestras preguntas. Escuchemos con atención del libro de la sabiduría, que nos dice: Dios no hizo la muerte, ni se refiere a la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistieran. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Pero las almas de los justos están en manos de Dios, donde no las alcanzará ningún tormento. Palabra de Dios. Para que nuestro santo rosario sea agradable a los ojos de Dios, recemos todos juntos el acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios siempre verdadero, me pesa en el alma de todo corazón el haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca pronunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dale prisa en socorrer. Dale, Señor, el descanso eterno. Dios, que el alma de nuestro hermano Valerio Barranco Flores, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén tus oídos atentos a mi voz suplicante. Todos decimos: Señor, escucha mi clamor. Señor, escucha mi clamor. Hermanos, pidamos todos juntos a Dios nuestro Señor que tenga misericordia de su siervo, a quien ha mandado salir hoy de este mundo ante su presencia, para que no lo olvide para siempre, sino que sus ángeles lo reciban e introduzcan en el cielo, ya que siempre creyó en él. Pidamos por nuestro hermano, a Jesucristo nuestro Señor, el cual dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí, no morirá jamás. A cada petición contestamos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, tú que lloraste la muerte de Lázaro, enjuga nuestras lágrimas. Todos, escúchanos, Señor. Señor Jesucristo, tú que llamaste a los muertos a la vida, trae a este siervo tuyo la vida eterna. Todos, escúchanos, Señor. Señor Jesús, tú que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido, introduce en el cielo a este siervo tuyo. Todos, escúchanos, Señor. Señor Jesucristo, tú que purificaste a tu siervo con el agua del bautismo y lo señalaste con la unción sagrada, cuéntalo entre tus santos y elegidos. Todos, escúchanos, Señor. Señor Jesús, tú que alimentaste a tu siervo con el sagrado banquete de tu cuerpo y de tu sangre, admítelo en la mesa de tu reino a participar del banquete celestial. Todos, escúchanos, Señor. Y a su familia que está afligida por la muerte de nuestro hermano, anímalos con el consuelo de la fe y la esperanza de la vida eterna. Todos, escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras humildes súplicas y ten misericordia de tu siervo Valerio Barranco Flores. Todos, te lo pedimos, Señor. Pueden tomar asiento. Contemplemos y meditemos los misterios dolorosos. Primer misterio doloroso: la oración del huerto. Oh dolorosísima Madre Virgen María,
y habiéndose Jesús despedido y apartado de tu compañía, oró en el huerto con mortal agonía y fue confortado por un ángel. Te suplicamos tu intercesión ante nuestro Señor Jesucristo, para que el alma de nuestro hermano y las demás del purgatorio sean confortadas por los ángeles en sus penas. Todos te lo pedimos, Señor. Por ti.